El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Debes estar listo, vamos todos, que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traque, divertidos, es una aventura divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje, súbete que estamos divertidos. Hola, 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 sean todos bienvenidos hoy a Divertidos. Divertidos. Y ustedes definitivamente súbanse que estamos divertidos. Hola, hola Dani. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Demasiado bien. ¿Cómo estás? Demasiado, ¿de florecida? Demasiado florecida. Te florecieron en la cabeza unas lindas rosas. Sí, las pueden rojas, ver, muy hermosas. Te felicito. Bueno, gracias, Nico. Bueno, pero empecemos con lo que nos gusta acá en Divertidos y son las pruebas. Pero las pruebas no las podemos empezar si no tenemos participantes. Por eso, para empezar nuestro programa, les presentamos a nuestros participantes. Súbete que estamos divertidos. Simón tiene 10 años, le encanta jugar videojuegos y cuando grande quiere ser ingeniero electrónico. Oh. Él es Juan José, él tiene 11 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser un futbolista. Es Pablo, tiene 10 años, le encanta jugar tenis y cuando grande quiere ser ingeniero mecatrónico. Oh. Él es Santiago, tiene 9 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser futbolista. Divertidos. Y estamos en Divertidos. Y muchos se preguntarán por qué le cambiamos los ojos a nuestros participantes. Y es que les pusimos unos tapaojos porque es la prueba de sentidos. Y en este caso es el sentido del olfato. Y están con los ojos ya bien vendados, certificados, analizados por la veeduría de Divertidos. Muy bien, Nico. Nico Veedor. Sí, soy el veedor. Muy bien, entonces vamos a llevar a cada uno de nuestros participantes. Por acá, con cuidado, esperen chicos, nosotros los vamos a llevar porque se pueden caer. Esta prueba de sentidos es de olfato. Ustedes tendrán dos oportunidades para ver, para decirnos qué van a encontrar ahí en esos recipientes. Son dos oportunidades. Huele maluco. Horrible, po. ¿Quién sabe qué habrá? Falta Santiago. Cuidado, cuidado, chicos. Vamos a ver qué encuentran ahí. Manos atrás, por favor. Dani, ¿con quién empezamos? Empezamos con Santiago y a Santiago le decimos, en sus marcas, ¡listos, divertidos! ¡Ay, qué habrá ahí! Miren ustedes. ¿Dónde está la garra de Santiago? ¿Qué es, Santiago? Crema dental. ¿Qué es? Crema dental. ¿Seguro? Sí. ¿No es última menta? ¿Palabra? Sí. ¿Crema dental o menta? Crema dental. Quítate a ver la venda y nos dice si es crema dental. Sí. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Bravo! Tienes el primer punto, Santiago. Y vamos con nuestro siguiente participante, que es Pablo. A Pablo le decimos, en sus marcas, ¡listos, divertidos! ¡Pablo! ¡Pablo! Le mostramos a nuestros televidentes. Vamos a mostrar a los televidentes primero. ¿Qué es, Pablo? Primera oportunidad. ¿Qué es? Ah, ya, ya no estás acá. Dinos. Ay, no sé. ¿Qué crees que es? No, no, más. No me duele nada. ¿No te duele nada? Tiene gripa. Es que tiene gripa. ¡Ay, Pablo! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es, Pablo? ¿No sabes? ¡Ay, son bananos!
Bueno, Pablo. Nos seguimos acá con Simón. A Simón le decimos en sus marcas. ¡Listos, divertidos! Por aquí, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es, Simón? Listo, primera oportunidad. Dinos algo que creas que sea. Dinos, Simón. ¿Qué crees? Dilo, primero. Crema dental. ¿Crema dental? Sí. No, no es crema dental. Segunda nosotros no repetimos pruebas acá en Divertidos, pero puedes seguir oliendo porque tienes otra oportunidad. Vamos, Simón. ¿Qué es, Simón? Simón, ¿qué es? Simón, jabón. ¿Jabón? ¿Seguro? Sí. Bueno, quítate la venda y miras a ver si es jabón. ¿Si es jabón o no es jabón? Sí, sí es jabón. ¡Sí es jabón! ¡Muy bien! Y vamos con nuestro último participante, que es Juan José, y le toca lo más delicioso de la prueba de olfato. Y le decimos, en sus marcas... ¡Listos! ¡Divertidos! Miren ustedes en sus casas primero. Ahí está. Huele no tan agradable. ¿Y qué es esto, Juan José? ¿Qué es? Primera oportunidad. No, cebolla. ¿Qué es? Cebolla. Dilo duro. Cebolla. Cebolla. No. Segunda oportunidad. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿Qué crees que sea? Sí. ¿No sabes? ¿A qué te huele más o menos? ¿Huele rico o huele maluco? Maluco. ¿Cómo a qué? A cebolla. ¿Cómo a cebolla? Quítate la venda a ver si es cebolla. No. ¿Qué es? Esto es ajo. Con lo que se espantan a los vampiros. El ajo. Bueno, no hay punto en esta oportunidad para Juan José, pero hay más pruebas y nos vamos con... ¡Falso o verdadero! Haciendo tú ahí, Dani. Amarrándole el zapato a Santiago porque esta prueba es súper ágil y entonces de pronto se cae y ¡pum! Y no puede presionar el bombillo del conocimiento para decir si es falso o verdadero. Y muy bien, chicos, porque ustedes también en sus casas pueden participar. Respóndanos si creen que es falso o verdadero. Y pues lo único que tienen que hacer es irse hasta el bombillo del conocimiento y ahí ustedes dirán si la respuesta que les hacemos nosotros acá pues es falsa o verdadera. Exacto. Es muy sencilla. Pues, calentemos, calentemos, vamos, 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 calentemos, 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 cuidado, calentemos, cuidado. Calentemos porque nos vamos para esta prueba. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? Nos sentamos porque Nico nos va a empezar a decir la primera pregunta. Simón, por favor, amárrate bien el cordón. No queremos que por acá haya un tropiezo. Sí. Y nos vamos con la primera pregunta. El daltonismo es la incapacidad para diferenciar los colores. ¿Falso o verdadero? ¡Ay! Pablo, verdadero. ¿Qué dices, Teacher Mary? Muy bien, esto es verdadero. El daltonismo es una enfermedad que impide ver con claridad los colores o distinguirlos. Su nombre se debe a John Dalton, un químico y matemático quien sufría esta enfermedad. Check. Muy bien. ¡Bravo! Punto para Pablo y nos vamos para la siguiente pregunta. Y dice, chicos, el egocentrismo... Esta es la siguiente pregunta, chicos. Muy bien ahí para nuestro participante, pero vamos con esta pregunta. Sí, rapidito, rapidito, listo, vamos. Listo, vamos. ¿Qué dice? Vámonos. Y dice, el egocentrismo, un término que hace referencia a centrarse en el ego, es decir, el yo, es la exagerada exaltación de la propia personalidad. ¿Falso o verdadero? Y llegó de primero Juan José y Juan José nos va a decir si es falso o verdadero. ¿Qué dices, Juanjo? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Qué dices, Teacher Mary? Muy bien, esto es correcto o verdadero. El egocentrismo
consiste en creer que las ideas y los pensamientos propios son más importantes que la de los demás. Y también consiste en creer que la personalidad de uno mismo es el centro de atención. ¡Muy bien! ¡Punto para Juan José! Y vamos con nuestra última pregunta de falso verdadero. Y dice, un espía es una persona que se dedica a las actividades artísticas, como la pintura y la escultura. ¡Simón! ¡Simón! Es falso. ¡Falso! ¿Qué dices, Teacher Mary? Muy bien, esto es falso. El espionaje consiste en un conjunto de técnicas que intenta buscar información de manera encubierta. Aquel que es espía busca información escuchando, viendo, tomando fotografías para quien le pueda interesar. Muy bien. ¡Bravo! Simón, y ya esa fue la última pregunta de falso y verdadero, y ahora vamos con una prueba que es muy chévere. Y esta prueba se llama pluma voladora. ¡Ay, ay, ay! ¡Súbete que estamos divertidos! ¡Ensayen, chicos, ensayen, ensayen eso! Porque esta prueba se llama pluma voladora y ustedes deberán sostener esta pluma durante 3 segundos en el aire sin que se les vaya a caer. Vamos a sentarnos cada uno con su pluma. Dani tiene ya su pluma también en las manos. ¿Y cómo es esta prueba, Dani? Esta prueba es muy sencilla. 3 segundos, ¿cierto? Miren, tenemos pues a Daniela. Tener 3 segundos la pluma en el aire. Entonces, 1, 2, 3. ¡Punto para Daniela! ¿Qué? ¡Sencillo! ¡Sencillo! ¡Listo! Vamos a ver. Es así, súper fácil. Empecemos con Juan José. Queremos que todos se lleven punto. Juan José, vamos, le decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! 1, 2, 3, 4, 5, ¡6! ¡Ay, ya lo superó! ¡Lo superó! ¡Bien! Super ¡aplauso bien. Para Juan José! Nuevo récord, nuevo récord, Juan José. Seguimos con Simón. Y a Simón le decimos en sus marcas, listos, divertidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Bien. Nuevo récord, nuevo récord. Seguimos con Pablo. Pablo, en sus marcas. ¡Listo! ¡Divertidos! 1, 2, 3, 4. ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Bien, Pablo! Y vamos con Santiago. Con Santiago. Y a Santiago le decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muy bien! Bueno, aquí les dijimos que debían tener como mínimo 3 segundos, pero todos superaron el límite, así claro que hay punto sí. Para todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Punto para Juan José, punto para Simón, punto para Pablo, punto para Santiago. Así es, Dani, nosotros vamos a ir a un corte a comerciales, ustedes no se vayan porque vamos a ver el resumen de lo que ha pasado hasta el momento aquí en Divertidos y en segundo regresamos con más diversión aquí en Divertidos. ¿Sabías que el corazón de un adulto joven corre? Su corazón latirá casi 200 veces por minuto. Cuando se cumplen 80 años, el corazón no late más de 145 veces por minuto. ¡Oh! ¿Sabías que cuando cumplas 70 años habrás comido una tienda de vegetales y más de 53 millones de calorías? Debes estar listo, vamos todos, que la pasaremos divertido.
¿Sabías que la ballena azul es el animal más grande de la Tierra? Pesa más que 17 elefantes africanos juntos y es más larga que 2 autobuses en fila india. ¡Súbete que estamos divertidos! ¡Soplen, soplen, soplen, chicos! Porque esta prueba es de mucha habilidad para soplar. Pulmonaria. ¿Pulmonaria será? ¿Será que sí? Yo creo que es de los pulmones. Claro que sí. Los necesitamos a ustedes preparados también allá en sus casas. Claro que sí, con esta prueba que se llama pitillo de caramelo y es muy sencillo. ¿Cómo es, Dani? Tendrán 30 segundos para llevar el máximo de caramelos hasta su vaso. Cada uno tendrá un recipiente donde los deberá depositar así. Y el que más caramelos acumule en 30 segundos será el ganador de este punto. ¿Listo, chicos? Sí. ¿Preparados? Sí. Listo, así que vengan, chicos, para acá. Les vamos a dar los 30 segundos. ¿Dónde están las barras? Pero empecemos uno por uno. ¿Uno por uno? Claro que sí. Mejor. Uno por uno, entonces vamos a empezar con Pablo. Listo, Pablo. Pablo, le decimos en sus marcas. ¿Listos? Divertidos. ¡Pablo! ¡Ay, Pablo! Pablo, pásate para acá. A ver si a este lado, hacia este lado. Ahí, vamos, Pablo, Pablo, vamos. ¡Pablo, vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo, vamos, vamos! Que el tiempo se agota. Vamos muy bien. Llevas 2 caramelos. Sopla, a Pablo sopla. Le quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y Pablo tiene... ¿Cuántos? Vamos a contarlos. 3 caramelos. ¡Tres caramelos! Ahí está. Listo. Vamos ahora con Santiago. Santiago, ven por acá. Y a Santiago le decimos... En sus marcas... ¿Listos? ¡Divertidos! ¡Vamos, Santi! ¡Santi! 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 ¡Así! ¡Santi! ¡Vamos, vamos, Santi! Yo estoy tomando gaseosa. No, es para adentro. Para adentro, para el aire para adentro. ¡Santi, mira! ¡Succiónalo, succiónalo, para adentro! ¡Santi! Como si fueras tomando tomar gaseosa. ¡Así! ¡Mira, Santi! ¡Es súper fácil! ¡Es así, mira! ¡Mírame! ¡Santi! Vamos a darle 10 segundos más a Santi. 10. Santi, no lo soples. 9, Santi, no lo soples. 8, succiónalo. 7, succiónalo, Santi. 6, 5, 4, eso. 3, 2, no. 1. ¡Tiempo! Vamos a darle 1 a Santiago. Hizo 1. Lo intentó y estuvo bien. No, Santi. Es soplarlo. No. Es succionarlo. Es succionarlo como si estuviéramos tomando gaseosa. Exacto. Vamos ahora con Simón. Vamos, Simón, y le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Vamos, Simón, donde quieras ponerlo, en el recipiente que quieras ponerlo. Simón, vamos, te quedan muy 20 bien. Segundos, vamos, llevas vamos, uno, bien. Dos. Vamos, Simón. Ahí. Sigue, 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 sigue. Le quedan a Simón 5. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y por acá les voy a estar evidentes que Simón tuvo 3 caramelos. Ahí están, 3. 3. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente concursante. Que es Juan José. Y a Juan José le decimos en sus marcas, listos, divertidos. ¡Vamos, Juan José! Muy uno. Bien. Dos. Dos. Vamos, vamos, Juan José. Vamos, vamos, vamos. Hay buen tiempo, Juan José. Tienes 15 segundos tres. Apenas. Le quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tranquilo, que tres, con este ganas. 2, tranquilo. 1. ¡Tiempo! Ya, cuando dimos tiempo y les cuento que Juan José tiene 4 caramelos. A
Así que el punto de esta prueba es para Juan José. ¡Bravo! ¡Celebra, Juan José, celebra! Eso, así se celebra. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente prueba, que es selección múltiple. Divertidos, y nos vamos para selección múltiple. Esta prueba es demasiado sencilla, pero tienen que estar muy atentos porque tienen que tener mucha agilidad, tanto física como mental. Muy bien, chicos, y nos vamos para nuestra primera pregunta. ¿Listo? ¿Preparados ustedes ahí? Sí. ¿Preparados? ¿Todos bien? ¿Sentémonos? Exacto. Muy bien. ¿Preparados? Y nos vamos para esta primera pregunta, que dice de la siguiente manera. Selección múltiple. Claro que sí. Y dice, hispano se refiere a A, Francia, B, Londres, C, España o D, Alaska. ¿Quién se cree? ¿Quién? Simón. Azul, Simón. C, España. C, España. ¿Qué nos dirá la teacher Mary? Preguntémosle. Teacher Mary. Muy bien, esto es correcto. La respuesta era la C. Hispano se refiere a todas las personas oriundas de España o que vivan en países que hablen, que sean hispanohablantes. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, bravo. Bravo, muy bien. Y vamos con nuestra siguiente pregunta de selección múltiple. Escuchemos muy atentos. Y dice, un iceberg es A, hielo raspado, B, agua helada, C, gran masa de hielo flotante o D, el Titanic. Muy bien, Pablo. Pablo. C. C. ¿Qué dices, teacher Murphy? Muy bien, se trata de una gran masa de hielo flotante que se desprende muchas veces de los glaciares o de plataformas de hielo y sobresale de la superficie del mar. Muy bien, excelente. ¡Bravo! Very good, very good. Very good. Vamos con nuestra última pregunta de selección múltiple, así que todos muy atentos, Juan José, Santiago, Pablo, Simón. Y escuchemos. Bueno, y es la siguiente pregunta. A la pregunta en inglés, how old are you? La respuesta sería A, 23 years old. B, fine, and you? C, no, thank you. O D, yes, me too. Simón. ¿Qué dice Simón? ¿Me puedes repetir la B? Tendría que repetírsela todo, Simón. Entonces vamos a todos otra vez, ¿listo? Para que seamos equitativos. Se sientan. Tienen que escucharla muy bien antes de salir al bombillo. Y dice, a la pregunta en inglés, how old are you? La respuesta sería A, 23 years old. B, fine, and you? C, no, thank you. O D, yes, me too. Muy bien, Simón. Simón, ¿qué dices? B, Santiago. Santiago. Santiago, Santiago, ¿qué dices? La A. La A. 23 years old. Teacher Mary. Muy bien, esto es correcto. La pregunta how old are you significa cuántos años tienes y la respuesta es 23 years old, que son los años que tiene Nicolás, 23 ¿sí? años. ¿Verdad? Es para iniciar una conversación. Sí, Nicolás tiene 23 años. ¡Ah! 23. ¡Oh! Bueno, y seguimos, ¿cierto, Dani? ¿Seguimos o paramos? No, sigamos. Sí. Que sigamos derecho, nos dice Paulo. Bueno, chicos, nos vamos a ir a revisar los puntos, a ver cómo vamos hasta el momento, a ver qué ha pasado aquí en Divertidos. Vamos a revisarlos y ya venimos con los premios en Divertidos. ¿Sabías que los caracoles se mueven porque tienen músculos en la parte inferior del pie que se tensan? Y como la piel produce baba, el caracol se desliza hacia adelante sobre un tapete resbaladizo. ¡Oh! Muy bien, y ya tenemos los puntos listos, ¿cierto, Dani? Claro que sí, Nico, y esto quedó de la siguiente manera. Tenemos por aquí para Pablo, que tiene... tres puntos. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Tenemos también a Santiago y Santiago tiene 3 puntos. ¡Bravo! Tenemos a Juan José. Juan José tiene 3 puntos. Y tenemos a Simón, que Simón tiene 4 puntos. ¡Bravo! Entonces, de esa manera,
pasamos a la mesa de premiación. Bien, chicos, vamos por acá. Pasemos. Tienen un termo de café y divertidos. Cojan su termo. También tienen unas deliciosas golosinas de Oca Loca para que disfruten donde quiera. Y por aquí, Simón, que fue el que más puntos tuvo, pues le vamos a dar este premio de Guardianes de la Galaxia, que ustedes conocen Guardianes de la Galaxia. Sí, pero para los que no lo conocen en sus casas, pues les decimos que divertidos y Guardianes de la Galaxia, estamos así de amigos. Y por eso les vamos a mostrar un resumen de lo que es Guardianes de la Galaxia para que ustedes lo conozcan. Y por favor, nos vamos, pero por favor no se pierdan mañana más y más divertidos. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¿Sabías que las sanguijuelas han sido utilizadas durante más de 5.000 años por los médicos para curar ciertas heridas? ¿Sabías que los tiburones azules son feroces depredadores? Las únicas partes óseas en su esqueleto son sus mandíbulas y dientes. Todos los tiburones tienen varias hileras de dientes. Cuando pierde uno, es reemplazado rápidamente. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.